Excursión a los indios ranqueles es literatura, es historia, es etnografía, es un ensayo periodístico, es una crónica. Surgió como un relato publicado en un periódico, luego pasó a ser un libro y durante estos ciento y pico de años de trayectoria ha sido leído y disfrutado, estudiado y analizado desde estas distintas perspectivas, ¿no? Como los etnógrafos para un poco para ver cómo vivían los ranqueles en esa época, los que aprecian el ensayo periodístico y la crónica detallada como uno de los ejemplos de la crónica del nacimiento de la crónica argentina en el siglo XIX, los historiadores para comprender cómo se pensaba la relación entre los pueblos originarios de La Pampa y el naciente Estado Nacional argentino en sus orígenes. Así que es todo eso, y allí radica la fuerza del texto y los diversos usos. Yo recuerdo que nosotros lo leíamos en la escuela primaria como libro de texto, con lo cual teníamos una aproximación a un mundo que ha sido históricamente negado, ¿no? Santiago, todo ha cambiado desde que te fuiste. Miles y miles de leguas cuadradas se han conquistado. Pero hay que estar atentos. En la guerra con los indios, lo que hay que aumentarle a este enemigo no son los obstáculos para entrar, sino los obstáculos para salir. A esto le llaman políticas de frontera. Una vez terminado el conflicto con lo que fue la guerra con el Paraguay, ahora el Estado se aboca de lleno a terminar con lo que ellos llamaban las fronteras interiores. Y eso implicaba ahora avanzar de lleno hacia esta pampa, digamos, hasta la región pampeana y sobre todo Patagonia. Pero sobre todo la región pampeana, que era lo que más a mano les quedaba a los estancieros de Buenos Aires, ¿sí?, para poder ampliar sus áreas ahora de cultivo, de ganadería, e insertarse en ese contexto mundial, ¿no?, como productor básicamente de materias primas. Entonces Mansilla llega en 1868 para avanzar esa línea. La élite terrateniente
veía como absoluta necesidad ocupar tierras que debían ser incorporadas a la producción agroganadera, sobre todo a partir del buque frigorífico y a partir de las mejoras en los modos del sembradío, tierras que antes eran relativamente improductivas en esos términos, pasan a ser valiosas. La perspectiva de la élite terrateniente es que ese territorio está vacío, que está desperdiciado. Recuerdo el caso del indio blanco, que no es ni cacique ni capitanejo, sino lo que los indios llaman un indio gaucho, es decir, un indio sin ley ni sujeción a nadie. La lucha en la frontera era cotidiana. Toda la fuerza de este indio, temido como ninguno en las fronteras de Córdoba y de San Luis, se componía en la época en la que voy a referirme de unos 8 o 10 compañeros de averías. Blanco tenía un prestigio terrible. Yo era, de consiguiente, su rival y me propuse desalojarlo. No quería hacer esta campaña con soldados. La disciplina suele tener los inconvenientes de sus ventajas. Elegía 6 conciudadanos de la falda de la sierra. Los fariseos que crucificaron a Cristo no podían tener una facha de forajidos más completa. Estaban dispuestos a derramar sangre o a jugarse la vida. Es triste decirlo, pero kilómetros y kilómetros de frontera se han ganado para la civilización por acción de verdaderos bárbaros. Llegaron a robarme a mí y no debí sorprenderme. ¿Qué motivaba a estos animales? Su trabajo fue tan sucio y tan salvaje que el indio blanco huyó y nunca más se supo de él. A esas cosas debía rebajarme para proteger la frontera. Al final, entre el indio blanco y yo, no debía haber mucha diferencia. La frontera es un concepto central e ineludible para pensar una obra como Una excursión a los indios ranqueles. Forma parte de un tipo de literatura, un género específico que es literatura de fronteras. Es un enunciador blanco, o mestizo en todo caso, que cuenta esa experiencia y en donde esa experiencia está absolutamente atravesada por la experiencia de la frontera, que implica siempre la experiencia de la alteridad, que es ir a un mundo donde yo me encuentro con un otro. Hay una necesidad de testimoniar. No digo que sean las primeras crónicas, pero justamente es la necesidad de testimoniar los sucesos, lo que va pasando, lo que se va descubriendo. Creo que es muy interesante en esta Argentina, digamos, del siglo XIX, sobre todo yo lo ubicaría, aunque hay casos antes, lo ubicaría, digamos, de medio del siglo XIX hacia adelante. Hay una gran preocupación por la estética, ¿no? Digamos, la mayoría de ellos son grandes escritores. Mansilla era un fronterizo de los géneros, un fronterizo de la lengua. Pasó la historia como un literato heterodoxo, pero tenía más de militar rebelde de los ejércitos impulsivos e incipientes del siglo XIX. Mansilla, diríamos hoy, rompe el cerco mediático, ¿no? Mansilla rompe el cerco porque no había un registro humano sobre los pueblos originarios. Él era el enemigo, ¿no? Era la barbarie, el desorden, la muerte, el robo, la rapiña. Todo eso Mansilla lo relata de otro modo. En nuestra educación formal, los pueblos originarios están ausentes. La Argentina
es un espacio vacío que se va llenando con inmigrantes. Y Mansilla es la mejor muestra, ¿no? Su relato es la mejor muestra de cuán rico, diverso y profundo era ese mundo originario en esa época. Rosas pidió otra reunión en su enramada. Yo quería llegar hasta las tierras de Baigorrita y andábamos necesitando la paz. Si vamos a estar en paz, ¿por qué tenemos que irnos tan lejos? Cacique, para garantizar la seguridad de la frontera y el buen resultado del tratado necesitamos que por lo menos haya 15 leguas de desierto entre punto y punto de la línea. La tierra es nuestra. Es que si hablamos de derechos, don Mariano, vivir en una tierra no da dominio sobre ella. Íbamos a hacer una junta grande y él me iba a apoyar en todo. Entonces, ¿por qué quería reunirse? Mire. Ustedes quieren hacer el tren. ¡Nos quieren echar! Mansilla no omite que existió esa escena, no omite que en esa escena los archivos de la civilización están del lado de los indios y no de su lado. Es decir, que está mostrando muy claramente que todo aquello que se le atribuye en general a la idea de civilización está en la toldería, es decir, un archivo público, los diarios, la lectura, la información, un cierto tipo de saber, que es el saber letrado, y que del lado del enviado de la civilización está la mentira. Porque Mansilla deja testimonio eso sabiendo que él, cuando dice yo no sé dónde va a pasar el ferrocarril, está mintiendo. Finalmente Rosas me dio la mano. Me sentí muy aliviado, pero las certezas sobre la gran junta se habían transformado en dudas. Rosas era un indio astuto, y si su objetivo era incomodarme para obtener más yeguas, había dado un gran paso. Cuando nosotros pensamos en los ranqueles y uno a veces habla de los ranqueles como grupo y parece que fueran un grupo compacto o un grupo homogéneo. Sin embargo, esto no fue así. Y eso uno lo puede ver incluso, o los historiadores lo han podido captar de alguna manera a partir de los distintos tratados que se fueron firmando previo al avance final. Entonces, mientras algunos líderes optan por una estrategia más conciliadora, negociadora, otros optan por aliarse con los salineros o con la gente de Pinsent y resistir, tener una política mucho más confrontativa. Y de hecho el mismo Mansilla, cuando viene, más allá de que él se quiere entrevistar con Mariano Rosas básicamente, pero Mariano Rosas le dice, bueno, pero también tenés que ir a ver a Baigorrita, tenés que ir a ver a Cabral, es decir, también lo manda a ver a otros líderes dentro del grupo. Es decir, no es un grupo tampoco ni compacto ni homogéneo, y las estrategias que cada dirigente también fue tomando, cada líder fue tomando, también respondía en función de sus propias necesidades o en función también de ver cómo cada uno se acomodaba en esta situación tan fluctuante y tan cambiante. Finalmente, con la autorización de Rosas, salí para las tierras de Baigorrita, un cacique con el que debía estar en buenos términos si quería firmar el tratado. Suyos, ¿sí?
Mariano Rosas. Mariano Rosas, sí, lo conoce. El toldo de Baigorrita no tenía nada en particular. Era más chico que el de Mariano Rosas y estaba desmantelado. Había de cuanto Dios crió. Muchos ratones, chinches, pulgas y algo peor. A cada rato sorprendía yo en mi ropa algún animalito imprudente que, hambriento, buscaba sangre que chupar. Para un soldado, esto no es novedad. Los tomaba y, con todo disimulo, los pulverizaba. El cacique Pumer, ¿sí? Van a estar todos. Baigorrita era otro de los caciques Ranqueles, junto a Mariano Rosas y al cacique Ramón Platero. Estaba, digamos, en la misma categoría que el cacique Ramón. El más importante era Mariano, y en orden de importancia le seguían él y Ramón. Baigorrita toma su nombre de un gaucho que había estado tierra adentro cuando él nació y que fue su padrino de bautismo. Entonces le había dado el nombre, que era Manuel Baigorria. Lucio lo va a visitar 4 días antes de la junta, a sus tolderías en los montes de Quenque. Cuando llega, a diferencia de lo que encuentra en la toldería de Ramón, que era, digamos, característica por su limpieza y su aseo, encuentra que las tolderías de Baigorrita son bastante más sucias, digamos. Tuvimos una conferencia larga y pesada. No pudo entender. Sus oídos no habían jamás escuchado un lenguaje tan culto como el mío. Y aun cuando me esforzaba siempre en expresarme con toda sencillez, Baigorrita no entendía jota. Avergonzado y turbado de su imbecilidad, sudaba la gota gorda. Su cara y su pelo transpiraban como si estuviera en un baño ruso, despidiendo un olor grasiento peculiar que volteaba. Cuando su confusión llegó hasta el punto de sellarle los labios, cayó en una especie de furor concentrado. ¿Qué le parece? Basta, Yo no sirvo. Galopó por el desierto. Imagino el desorden de su cabeza, la molesta intromisión de las ideas. La madre de Baigorrita fue una cautiva. Sus costumbres son sencillas. No es lujoso ni en los arreos de su caballo. Es un indio muy aficionado a las mujeres y al juego. Goza de prestigio militar entre sus indios. Es pobre y tiene reputación de valiente y de manso. No era un hombre habituado a pensar en abstracto. Claramente el aborigen está construido desde la mirada citadina, blanca, ilustrada, letrada, occidental, de los hombres del 19 como un sujeto salvaje, sucio, sanguinario, traidor, violador, ladrón. Es la no cultura. Si bien Mansilla no va a dejar nunca de ver a los indios como parte de la barbarie, la cohabitación con ellos, esta incursión por su espacio, esta convivencia, este escucharlos, este reflexionar, este descubrir que ellos tienen una organización política, tienen pautas culturales y que en muchos casos esas pautas culturales, por ejemplo en el campo político, no son muy diferentes a las de la civilización blanca. Incluso en varios momentos Mansilla lo que hace es poner en interdicción estos dos términos como una aparente oposición y confrontación. Obviamente que ahí hay una discusión con ese discurso social en general, pero hay una discusión en particular con Sarmiento. Porque de alguna manera quien propone esa oposición, ese binomio, ¿sí?, como un binomio central para pensar los problemas de la realidad nacional, es Sarmiento en el Facundo. Y Mansilla discute con Sarmiento en ese texto, lo hace de manera
directa en la medida que pone en cuestionamiento esa construcción maniquea de civilización y barbarie, pero también es un modo de discutir con Sarmiento, con el que él además está discutiendo porque Sarmiento lo va a castigar por su calaveriada militar. Cuando volvió, me ofreció ser su compadre, lo que me dio a entender que aceptaba mi trato. Santiago, tengo que decirte la verdad. En ese preciso abrazo, ganamos miles de metros de frontera. Solo restaba saber si en la gran junta india de Leubucó, el indio Mariano Rosas iba a respetar su palabra o nos iba a traicionar otra vez. Estoy tranquila, hay gente organizada, tropa lumpe enquila. Perdona la iglesia, el gusano del tequila. Me encuentro con un lobo cada vez que hay esquila. Lo ven, esto es Sara, B-boyer de la calle dando killer al ballet. Bájalo de internet, que muera la compañía y que viva la planta de coca y el ferné. Esa gente a Valdivero, Perú apunta a la tierra, el corazón del cocalero. Un graffiti guerrillero, el DJ dispara scratch en la nación del montonero. Cuesta mucho todo a la rapera y al rapero. Yeah, sabio es el que cambia de idea y acepta la visión del contrincante en la pelea. Le gusta que la mire, no quiere que la vea. No necesita nada y no agita de pinta con brea. Te gusta si marea, creíste que moría, pero sigue vigente siempre quien más callejea. Suelo equivocarme y cambiar de opinión. Voy de bondi en bondi y no creo en el avión. Cultura es la del tren, que no importe con quién. Viviendo en soledad, siempre con gente alrededor. Así crecí, con mi estilo crazy, hasta que me muera desde que nací. Anoche soñé con casas y flores. En esta vida lo peor es que me ignores y llores. En cada luna llena pido que no haya dolores. Anoche soñé con tu hermana. Hay amor en el ambiente, pero tu piel es demasiado y yo soy muy transparente. Ramiro J en el beat, como siempre me gusta cuando se espera algo. Una guerra en Medio Oriente, la gente está presente y cansada, militarizada, dando batalla con el cuerpo a aquel eterno presidente. Impaciente, el cambio mundial es urgente, el conflicto climático está dentro de tu mente inconsciente. Yo fui la reina del reviente, pero ya somos grandes y pasamos simple, simple, simple. De repente hicieron la campaña en el desierto. Mapuches, ranqueles, tehuelches, hay 14.000 muertos. Ancestrales, el acierto. Las almas y el espíritu en el aire no se ven, pero son ciertos. No era así. Lo que tenía que venir. No era así. Lo que tenía que venir. Sangre de colonia, Pampa, Cuyo, Patagonia. Se habla de raza, ¿qué raza? La raza que quedó, la raza a la que se le metieron por la sangre, la raza que mataron. Algunos los trajeron, a otros los llevaron. La historia del colono es la verdad que se inventaron. ¿Qué pueblos resistieron? ¿Qué suelos invadieron? Cambiaron el destino el año en que desembarcaron. Vamos al infierno, infierno, infierno. Mis rasgos que no lo ven.
va, y se va, y se va,